de Ahora Educación. Hoy, como podéis ver, hemos vuelto a nuestro Instituto Sierra Blanca, nuestro centro más veterano, para recoger la opinión de padres, profesores y alumnos sobre cómo estamos enfrentando la difícil situación que nos plantea aprender a convivir con esta pandemia. Para nosotros es una enorme alegría que este centro vuelva a poblarse de voces. ¿Qué veis que tenemos ahí? ¡Escúchase! ¡A besarla! Vuelva a convertirse en esa oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber y vuelva a reconstruir esa especial relación que se produce entre alumnos y profesores. Tras pasar por la entrada y el despacho de dirección, nos dirigimos a ver el trabajo de los ciclos de cocina y restauración. Allí, don Francisco Díaz nos explicó cómo estaban funcionando y pudimos grabar un lavado de manos perfectamente hecho. Por suerte, el funcionamiento de este año está siendo parecido al de otro año. La afluencia de alumnos es muy parecida. Simplemente que tenemos un protocolo específico en el departamento de hostelería que tenemos en cuenta todas las precauciones que hay que tener frente al COVID. Los alumnos no se pueden quitar la mascarilla en ningún momento, intentamos mantener la cocina lo más ventilada posible y los alumnos no se pueden prestar herramientas de uno a otro. También, pues, por ejemplo, a primero de curso hicimos un PowerPoint con todo el protocolo de hostelería específico que se le demostró, se le enseñó a los alumnos. Hemos puesto cartelería explicativa de todas las precauciones que tenemos que tener dentro de la cocina. Bueno, dentro de la cocina, dentro del restaurante, de cafetería y de restaurante. Y la verdad que hasta ahora muy bien. Los alumnos están cumpliendo con mucha exigencia todo lo que se les ha dicho. Después salimos al jardín y tuvimos una interesante conversación con la vicedirectora doña Inmaculada Mairena. Inma, bienvenida. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros. Por estar aquí también. Oye, las instrucciones de la comunidad dejan claro cómo hay que actuar en esta nueva situación, pero si te parece vamos a ir repasando algunas cuestiones para ver en qué situación estamos, ya que llevamos un mes y pico a ver cómo anda esta situación. En principio, ¿la ratio se mantiene igual? Bueno, la ratio en primero y segundo de la ESO no ha cambiado en absoluto, sigue siendo enseñanza presencial y hasta 32 alumnos, que es el límite permitido. Así que en primero y segundo de la ESO seguimos exactamente igual. Y en tercero, cuarto, primero y segundo de bachillerato sí hay una reducción de la ratio porque hemos pasado a una enseñanza semipresencial. Ajá. Digamos que a finales de, bueno, principios de septiembre llegó una circular de flexibilización a los centros donde se permitía la semipresencialidad a partir de tercero de la ESO. Y nosotros elegimos la semipresencialidad con enseñanza telemática, no sincronizada, aunque hay una tendencia del claustro a intentar, para facilitar el trabajo tanto del docente como del alumnado, a que sea sincronizada, pero realmente no es obligatorio la simultaneidad en las clases. Ajá, imagino que eso tiene que ver también con la edad de los profesores. Hombre, aquellos siempre, que son más jóvenes, claro, tienen más el fácil. El profesorado más joven está más sueltecillo en las nuevas tecnologías, le resulta más fácil. Y tiende a hacer esas clases simultáneas, que es lo ideal, es la situación ideal. Ajá. Pero muchas veces pues fallan los medios técnicos y entonces siempre tenemos la opción de que sea atendido telemáticamente. Hay de hecho un protocolo de enseñanza online desde el inicio de curso donde cada materia tiene su Google Classroom creada con el correo y la cuenta IES Sierra Blanca. Y está pensado pues no solo para la semipresencialidad, sino también para cualquier caso de enfermedad o cuarentena o incluso sanción, que se haya sancionado el alumno y pase a la enseñanza telemática. Ajá. Imagino además que tendremos aumentado el personal de limpieza,
que habrá aumentado el número de profesores. ¿Es así o...? En el equipo de limpieza sí ha habido un refuerzo. Nosotros en plantilla tenemos a 5 personas de limpieza. De hecho, hay una limpiadora que está de baja de junio y no ha sido sustituida. Luego tenemos 3 limpiadoras de ciclo formativo de la empresa Guadalmedina, que estaban ya en plantilla antes de la pandemia. Y sí, ahora en esta nueva situación ha llegado 3 limpiadoras de refuerzo para horario de mañana, para desinfectar pues todas las zonas comunes, aseos que están permanentes en el centro. Ajá, en el horario eso de se hace diariamente, ¿no? Sí, diariamente. Todos los días hay desinfección. Sí, sí. Por las tardes el equipo de limpieza desinfecta todo el centro y luego por la mañana se refuerza todas esas zonas comunes que donde hay más tránsito. Oye, y en la forma telemática, ¿contáis con más medios? ¿Os han dado más medios o estamos utilizando los mismos con mayor disponibilidad? ¿No? Vale. No sé. Bueno, nosotros siempre hemos apostado por la digitalización. En todas las clases ya contábamos con pizarras digitales o proyectores en su defecto, pero sí es cierto que ha habido una actualización de los software para podernos adaptar mejor a esta situación de enseñanza online. Y luego también tenemos 3 carritos de portátiles con 20 unidades cada uno, que se pone a disposición también del alumnado presencial y del alumnado que no tiene recursos económicos. Se hacen préstamos también para que ese alumnado pueda disponer de un portátil en casa. Y luego también hemos recibido una dotación de la Junta a finales de octubre, ha llegado hace una semana, de 78 portátiles para el profesorado, para poder impartir esas clases online, bien desde el centro o bien desde casa, según las circunstancias. Y el centro también ha adquirido, ha comprado desde nuestro gasto de funcionamiento, auriculares con micro para también hacer más fácil esa enseñanza telemática. Así que poco a poco van aumentando los recursos, no tenemos más remedio. Ajá, entonces ¿podemos decir que ya no tenemos brecha digital alguna? Bueno, tanto como que no exista la brecha, no, pero que sí es cierto que nosotros hacemos desde el inicio de curso una recogida de información para ver qué alumnado podemos tener con más carencia de recursos digitales para intentar que no sea un obstáculo para su enseñanza y así poder facilitarle los medios que tenga. De hecho, el ayuntamiento sí está colaborando desde el confinamiento, desde el inicio de esta pandemia, con la distribución de tarjetas SIM para aquellas familias que no tenían conexión a internet. Entonces estamos intentando de todas las formas posibles que no haya ningún alumno que por circunstancia económica pueda seguir una enseñanza telemática. El año pasado descubrimos que el problema más grave no estaba en la situación económica, sino que estaba en esa brecha voluntaria. Exacto. A la que se metían algunos alumnos. Yo no sé si esto lo se puede controlar mejor ahora, ¿sigue siendo lo mismo? Es complicado, está claro que el interés que tiene el alumnado es independiente de la presencialidad o no, porque hay alumnos que aunque estén en casa, ellos se van a conectar. De hecho, ahora mismo se estaba realizando un taller de violencia de género, que estamos ya previo a este tema, y estaba el alumno presencial de esta semana y en casa pues se podían conectar los que quisieran a esa charla, y es cierto pues que no estaba la totalidad del grupo, que siempre cuando hay alguna opción de voluntariedad, pues ya depende del interés personal de cada uno. Nada, ese, el miedo que nos da esta educación online es que está produciendo una brecha voluntaria cada vez más significativa, ¿no? Esperemos poder evitarla. A ver, a ver. Inma, ¿hay un plan establecido para evitar aglomeraciones en entradas, en salidas, en pasillos, en el comedor? Sí, sí, sí. Bueno, las instrucciones de la Junta sí decía que era importante evitar ese tipo de aglomeración en entrada y salida. Nosotros en el protocolo de actuación COVID que elaboramos a principios de curso hemos establecido 3 entradas al centro aprovechando las 3 cancelas que teníamos. La entrada principal donde accede primero y tercero de la ESO y utiliza una escalera concreta, la escalera 1, solamente para esos grupos porque están en el mismo pasillo. Luego por la entrada de la Comisaría de Policía Nacional entran los alumnos de segundo y cuarto de la ESO por la escalera 2, que también están en la misma planta. Y luego por la entrada del jardín, que es la entrada, la cancela que da los ciclos formativos, entran los ciclos formativos y los bachilleratos y acceden por la escalera de emergencia. Entonces tenemos diferenciados las entradas, las salidas y también los flujos de tránsito. De hecho vemos que el centro está así muchísimo más descongestionado
incluso nos planteamos que estas medidas podrían mantenerse en el tiempo, independientemente ya de... Claro, si hay algo que funciona. Claro, ¿por qué no mantenerlo? Al final todos aprendemos de estas situaciones de... Eso es lo deseable, que seamos capaces de aprender. Entonces, tal y como me estás contando, existe una especie de grupo burbuja, aunque no sea por cursos, sino por niveles, ¿no? Sí, nosotros intentamos que no se mezclen los niveles y aún así dentro del mismo nivel hemos intentado hacer el menor número de conexiones posible. Fue una tarea bastante complicada desde jefatura porque claro, hay muchísima optatividad e intentar que ese alumno saliera lo menos posible de su grupo, que se conectaran con otro, ha sido bastante complicado y se ha intentado mantener los grupos lo más estables posible. Lo que es cierto es que como el uso de la mascarilla es obligatorio, nos hemos dado cuenta de que aunque se mezclen con otros grupos en pequeñas circunstancias, si usan bien la mascarilla, hacen un uso correcto y se sigue el protocolo, no existe peligro. Inma, hace tiempo que se vienen escuchando voces que piden la presencia de un enfermero, de una enfermera, en los centros educativos, porque ahora, bueno, tú formas parte de la comisión COVID, pero imagino que dudas te se hablan planteado sí. Una serie de dudas importantes que tal vez con la presencia de un enfermero o una enfermera serían mejor resueltas. Claro, ¿no? Evidentemente, eso sería lo deseable, que en cada centro educativo hubiera un referente sanitario al que haber podido acudir para la elaboración del protocolo. Lo hemos hecho sin ningún tipo de asesoramiento. Había unas instrucciones generales donde cada centro ha tenido que, adaptándose a las casuísticas concretas de cada centro, pues poder hacerlo de la mejor forma posible, pero realmente solamente hemos contado con los miembros de la comunidad educativa. Esa comisión COVID en teoría está compuesta por el coordinador o coordinadora COVID, que en este caso es nuestra secretaria, yo como parte de miembro del equipo directivo, que digamos que somos el grosso de la comisión, y luego hay un representante del alumnado, un representante del AMPA, luego también está la coordinadora de Forma Joven y el coordinador de autoprotección, que en este caso recae también en la figura del coordinador COVID, que un poco acumulamos cargo porque realmente también son funciones que el claustro un poco de entrada rechaza porque no sabe qué va a consistir, si había algún tipo de la carga que tenía ese puesto. Entonces al final hemos sido los miembros del equipo educativo, del equipo directivo, perdón, quien hemos asumido esa responsabilidad. ¿Pero se os ha dado la formación suficiente? Bueno, la formación realmente a finales de agosto, principios de septiembre, fue un curso de 2 o 3 días en una plataforma digital y fue realmente muy básico para lo que realmente nosotros, las necesidades reales del centro. Entonces ha sido un poco sentido común y poco más. Que al final es de lo que echas mano, claro. De sentido común. Oye, Inma, ¿qué protocolo de actuación hay que seguir cuando se presenta un caso sospechoso? Pues en todos los centros, teóricamente, tenemos que tener un espacio COVID o aula COVID que llamamos, para cuando hay un alumno que dentro del centro presenta algún tipo de síntoma, que los síntomas son muy variados, acude a este aula, que es un aula donde están solo, ventilada, con todas las normas de seguridad, viene un profesor de guardia que hace su guardia COVID también, y bueno, y preguntamos pues desde cuándo empieza a tener síntomas, todo ese protocolo. Se avisa a la familia, que hemos tenido muchísima colaboración por parte de la familia, vienen rapidísimo al centro para llevarse a su hijo. Informamos a nuestro enlace sanitario, que hemos tenido mucha suerte y la comunicación muy fluida con los enlaces sanitarios. Al momento nos cogen el teléfono y ya nos dan las indicaciones oportunas. Y bueno, y los registramos dentro de la plataforma Seneca, que la tenemos compartida con nuestro referente sanitario. Y es todo un protocolo de registrar pues todos esos casos sospechosos. Se empieza, bueno, hasta que hay una valoración médica, no se empieza la cuarentena, se avisa al equipo educativo y se procede a la enseñanza telemática pues en función del tiempo que vaya a estar en casa. O sea que si es un chaval de primero o segundo el que entra en confinamiento, también está atendido telemáticamente, ¿no? Sí, exacto. Nosotros, a pesar de que no está en semipresencialidad, desde el inicio de curso existe ese protocolo de enseñanza online, donde cada profesor o profesora en su materia crea esa clase virtual, esa cuenta de Google Classroom, para atender a ese alumnado que por muchas razones puede estar fuera del aula, no solamente por enfermedad, cuarentena o cualquier otra razón, pueda seguir las clases vía telemática. Entonces esa es otra de las medidas que seguirá
en el tiempo, porque vemos que es muy práctico y siempre está alumnado atendido. Claro. Entonces te veo que estás muy, bueno, realmente satisfecha de cómo van saliendo las cosas, ¿no? Se podría mejorar algunos aspectos, pero te veo que las cosas están funcionando relativamente bien, ¿no? Sí, estamos contentos porque, bueno, al principio empezamos con mucho temor, porque no sabíamos, después de tanto tiempo confinados en casa, no sabíamos cómo iba a ser esa vuelta a la aula, ¿no? Si iba a ser realmente segura o no. Y hasta que no hemos visto que el protocolo estaba funcionando, cuando se vieron los primeros positivos, por protocolo confinábamos al grupo completo, porque no sabíamos si en algún momento se había podido quitar la mascarilla, si en el espacio de recreo, que es donde realmente hay más temor, porque es cuando el grupo pues puede estar más cerca, porque ellos tienen la tendencia a agruparse. Es normal. La clara conciencia. Claro, entonces ahí realmente donde hay peligro, donde hay más de 15 minutos sin mascarilla. Entonces, claro, cuando confinábamos esos grupos, se hacían las pruebas a todo el grupo y veíamos que en ningún caso había habido propagación. En una ocasión también se hizo al equipo educativo, también por protocolo, pero vemos que realmente el uso de la mascarilla, una buena ventilación en las aulas y la higiene de manos son los medios realmente eficaces para que no se propague el virus. Y ahora mismo yo considero, y creo que hablo también pues, en nombre del equipo COVID, que los espacios educativos son espacios ahora mismo seguros. Estamos en la zona de recreo. Este año hemos establecido tres tipos de recreo diferentes. Empezamos a las 10:10 con el primer turno y acaba a las 12:45 el último turno. Ahora están saliendo al recreo los primeros de bachillerato, que es el primer recreo. Tenemos dos espacios en la zona de jardín para segundo bachillerato y la zona de la pista descubierta para primero bachillerato y formación profesional básica. En el segundo recreo, pues igual iría aquí un nivel, cuarto de la ESO y allí segundo de la ESO, y luego en el último recreo aquí irían los terceros y en la pista descubierta los primeros de la ESO. A su vez el patio está dividido también por letras, como podemos ver, para que cada grupo pues esté siempre unido y no se mezcle con el resto de grupos. El punto de venta en la cafetería, pues tenemos también la cafetería principal donde irían los de esta zona y luego hay otro punto de venta donde viene uno de la cafetería para el bocadillo, el desayuno que hayan encargado previamente por WhatsApp y luego ya pues se reparte al alumnado en concreto y así más o menos nos organizamos el recreo. Podemos seguir transmitiendo la idea de que los espacios educativos son los espacios más seguros en esta pandemia, ¿no? Ahora, yo creo que ahora mismo sí, además nosotros, por ejemplo, en nuestro centro hemos recogido dentro del plan de convivencia que el no respetar las normas del protocolo COVID es una actuación gravemente perjudicial porque está perjudicando la salud y poniendo en riesgo la salud de los demás, entonces se lleva a cabo sanciones contundentes y claro, el alumnado eso lo ve y poco a poco yo creo que se está concienciando, aunque el recreo siempre es la parte que hay que revisar y estar más pendiente porque es el momento donde corremos todos más peligro y todos nos podemos relajar, ¿eh? Alumnado y profesorado en el momento de desayuno, pero no, hay que mantener las distancias para comer y así a ver si podemos seguir el curso de esta forma más segura. O sea que ahora mismo el ánimo de profesores, de familias, de alumnos, el ánimo está bien, ¿no? Bueno, el ánimo, digamos que nos sentimos más seguros, pero es cierto que todo el mundo está trabajando y está esforzándose más de lo habitual. Nosotros para poder mantener todas estas medidas del protocolo hemos exigido un esfuerzo extra del profesorado, porque claro, para cubrir tres recreos hemos necesitado ampliar las horas de guardia de cada profesor y profesora y eso implica un mayor trabajo, una mayor dedicación. Y bueno, el ánimo un poco, estamos siempre abusando de los recursos humanos y eso al final merma también un poquito. No, y aparte nos hemos tenido que enfrentar a un cambio del sistema de trabajo otra vez, ¿no? También porque un cambio de tampoco sistema. Podemos utilizar los grupos de trabajo cooperativo, tenemos que volver a otro método de trabajo más separaditos y tal. Claro, ¿no? Aunque hay profesores que todavía que están acostumbrados al trabajo cooperativo, que evidentemente los grupos no se pueden llevar a cabo como de la forma habitual antiguamente, pero sí intentan tener sus estrategias cooperativas, a lo mejor hacen mini grupos de tres, sacan a la pizarra a dos chicos, uno en un extremo, otro en otro extremo y otro desde su sitio, tienen que hacer un ejercicio en común,
y la nota es compartida, se tienen que apoyar entre ellos y ayudar entre ellos, así que desde una pequeña distancia intentan algunos compañeros todavía llevar el cooperativo de alguna forma al aula. Ajá. Bueno, Isma, parece que a estas alturas estamos satisfechos de cómo están las cosas, bueno, cómo no están yendo quejar. Las cosas. Podrían ¿no? ir peor, podrían ir peor. Claro, y sí. Hay mucha gente que estaba también muy preocupada porque si los temarios se van a dar completos o no. Yo creo que en este momento habría que tranquilizar esta situación diciendo algo distinto, ¿no? Claro, en teoría los temarios siempre han estado sobrecargados, siempre ha habido muchísimos contenidos. Y es un buen momento para hacer esa poda de contenido que a veces es necesaria, y este año se va a priorizar sobre todo la salud a los contenidos. Entonces todos esos contenidos se han visto mermados en las diferentes materias, pero bueno, este año se trata de priorizar y pues mira, hacer esa poda de contenido que venía siendo necesaria y dar realmente lo esencial en más profundidad. Perfecto, pues muchísimas gracias, Isma. ¿Quieres aprovechar para decir alguna otra cosa que queráis transmitir pues nada, por que, parte del centro? Sí, bueno, que esto es algo compartido, que necesitamos que todos los miembros de la comunidad educativa estén a una, porque la responsabilidad de que todo esto funcione no depende de un protocolo ni del equipo directivo, sino depende de la comunidad, depende de la voluntariedad de muchas personas y de la responsabilidad compartida de todos. Pues, y todas. Dicho queda, dicho vale, queda. Vale, gracias. Muchísimas gracias, Isma. Gracias, Paco. Y dejando en el aire este mensaje que nos recuerda que todos debemos aunar esfuerzos, abrimos una pequeña pausa publicitaria.